Actualmente, este edificio es la Casa de la Cultura de Atequiza y es considerado el segundo teatro más hermoso dentro del estado de Jalisco, viéndose superado por el Teatro Degollado. Esta edificación data del año 1886. Entre las pláticas de los pobladores, se menciona que este teatro fue inaugurado, presumiblemente, por el entonces presidente de México, don Porfirio Díaz. Este inmueble fue hacienda, fundada como tal hacia el año de 1556. La fachada del teatro es de cantera gris en dos niveles y coronada por un frontón. En su estructura interior se encuentra la nave central y dos naves laterales. Calificado como el primer teatro privado de México, el Teatro de Atequiza, después de la Revolución Mexicana, quedó en abandono, hasta que a principios de los años 90, algunas personas comenzaron a impulsar su rescate. Varios recuerdan que llegó a usarse como Casa de los Sustos en Día de Muertos. Después de un tiempo, se utilizaba como escuela. En su restauración se reflejó el esfuerzo de muchas personas. Nos encontramos por la parte de adentro de lo que es este gran teatro, gran y antiguo teatro. Una estructura bastante genial. Por ahí les voy a enseñar cómo es por dentro. Vamos a ir a darle un recorrido por fuera y posteriormente a recorrer sus interiores. Estas escaleras conducen hacia la parte del teatro, pero la segunda planta, que es en donde se tiene más visibilidad de lo que se muestra de las obras. Imagino yo que ha de ser una zona un poco más exclusiva, quisiera a lo mejor entender yo, porque esta zona tiene candado y se encuentran tres filas de asientos para tener mejor vista. De este lado también podemos encontrar pues nada más una explanada vacía. Imagino yo que pues aquí también ha de estar algunas personas o parte de los que participan en la obra tal vez. Por la escalera que veo hacia acá hasta el fondo, pues indica que hay acceso para la parte superior, tal vez para el techo, pero como pueden ver está cerrado, o tal vez esté abierto, pero pues no nos dejan acceder a esa parte. En el fondo podemos ver la biblioteca, se encuentra una pequeña biblioteca. Sobre lo que ando aquí, yo pisando en la parte de abajo, se encuentra el pequeño museo en donde pudimos apreciar piezas prehispánicas, instrumentos con los que se trabajaba, la tierra, incluso por ahí de cacería, más armas, muchas cosas que pudimos ver ahí. La verdad, bastante interesante, un 10 de 10. Está chido que se interesen por rescatar todo este tipo de cosas. Esto que vemos aquí, pues ya vendría siendo el escenario del teatro. Por aquí también están todas las filas en donde se puede sentar toda la gente a disfrutar de estas obras. Podemos apreciar cantera, una estructura antigua. Podemos apreciar que tiene cantera, una estructura bastante maciza. Podemos ver por ahí todo lo que compone lo que viene siendo este teatro. Por ahí arriba se encuentran las luces. Algo verdaderamente hermoso, está grandísimo, la verdad. Por fuera se puede apreciar muy bien. La estructura está bastante alta, pero ya por dentro sí se siente como bastante amplio. Por acá hay una zona en donde pues me quiero imaginar yo, por lo que ahorita estoy notando, tal vez ha de ser una sala como de ensayo o de baile. Por aquí podemos notar los espejos, que es lo que me indica. Voy a evitar hacer mucho ruido, ya que me acabo de dar cuenta que en la parte de atrás de lo que viene siendo este escenario, están ensayando precisamente una película. ¿Están ensayándola o grabándola? Vean, por aquí podemos ver el proyector también. Por ahí se ve en la parte de arriba, tal vez aquí no, pero yo acá lo noto. Están ensayando una película, así que pues evitaré estar en esta zona. Igual ya les mostré un poco sobre cómo es. Si no han venido a visitarlo, no duden en venir a Atequiza, el teatro de Atequiza. Por aquí se encuentra la foto antigua, mira, de la Florida.
Esa es la que en un rato vamos a ver si podemos entrar. Si podemos, es que si no nos corren. Así es, y por acá podemos ver también un esquema de su historia y de cómo se ve toda la estructura y su arquitectura. Dentro de este teatro se encuentra un espacio dedicado a rescatar las memorias de las familias que han vivido o han llegado a Tequisa. Esto con el fin de que las personas puedan adentrarse y tener una proyección histórica hacia el pasado. En un principio, la idea de un museo inició solo como una exposición de objetos antiguos que las familias prestaban para presentar. Tiempo después, se tomó la decisión de concretar bien el proyecto para adecuar un espacio dentro del teatro y dedicarlo a un museo. Gracias a los que estuvieron hasta este punto del video, esto fue el Teatro de Atequiza. Nos vemos en un próximo video. Bye.